La comercializadora de servicios médicos cubanos S.A. presenta su catálogo institucional. Bajo el precepto y eslogan Compromiso con la Vida, la Organización Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. desarrolla y gestiona sus operaciones y servicios desde hace más de un lustro. Depositaria de las fortalezas y el posicionamiento del Sistema Nacional de Salud, ha sabido articular saberes y prácticas profesionales en función de prestaciones de salud médicas, de calidad de vida y académicas, cada día más competitivas y robustas. Todo ello en correspondencia con los estándares de calidad internacionales y con las exigencias de prestaciones que hoy tributan de manera decisiva a la estructura de ingresos del país, desde la valía del llamado tercer sector o de servicios, con la exportación a nivel internacional, en frontera y a lo largo y ancho de la isla. La comercializadora de servicios médicos cubanos S.A. se constituye así en la sombrilla comercial de instituciones médicas de atención terciaria y secundaria, como también de importantes centros académicos. De igual forma, hace suya la experiencia de cientos de miles de profesionales y técnicos, los cuales profesan el respeto a la vida de sus semejantes como filosofía cotidiana y que con el mayor apego a la ética humanista revolucionaria potencian en su saber hacer los resultados científicos de nuestros centros de investigaciones. En la actualidad, más de 50.000 colaboradores cubanos de la salud prestan servicio en 68 países bajo diversos formatos de cooperación, donde sobresale la Operación Milagro y la Brigada Henry Reef en África. En la isla se han formado como profesionales de las ciencias médicas más de 38.000 médicos de 134 naciones. De ellos, más de 24.400 en las graduaciones de la última década de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Más de 5 años de prestaciones ininterrumpidas han permitido a la comercializadora dar importantes pasos en la consolidación de un trabajo intersectorial a través de alianzas, concertaciones y programas de colaboración con diversas organizaciones como el grupo BioCuba Pharma y las entidades que lo integran, así como el Ministerio del Turismo, el Ministerio de la Información y las Comunicaciones y la Universidad de Ciencias Informáticas UCI, los cuales conforman todo un dossier de servicios con prestaciones, productos y equipamientos exclusivos. La cartera actual se estructura con 7 modalidades de negocios. Servicios médicos asistenciales en Cuba. Servicios académicos y docentes dentro del perfil de salud. Servicios de salud para el bienestar y la calidad de vida. Servicios médicos y de salud en frontera. Servicios de salud asociados a productos ópticos, farmacéuticos y de medicina natural tradicional.
servicios de eventos científicos, servicios profesionales en el exterior asociados a los servicios médicos y de salud. Las prestaciones en el país se reconfiguran de forma permanente, tanto por la prospección de nuevos segmentos de mercado, como lo es el programa de deshabituación y rehabilitación de las adicciones implementado en nuestras comunidades terapéuticas. Así como lo relativo a la inversión en clínicas estomatológicas y de implante dental. Y es precisamente desde la investigación y la innovación que se amplía y perfila la cartera de servicios de la comercializadora, abriéndose a nuevos públicos e interlocutores, incrementando su visibilidad y reputación comercial en tanto rutas y escenarios para potenciar la identidad marcaria corporativa y de servicios de alta competencia. Para llevar a cabo con efectividad su gestión, la organización establece relaciones contractuales directas con entidades nacionales y extranjeras, organismos regionales e internacionales y de otras entidades jurídicas debidamente acreditadas, así como con personas naturales. Así, la comercializadora de servicios médicos cubanos S.A. se reafirma a nivel empresarial sobre un camino de búsquedas y hallazgos, de emprendimientos estratégicos para la Cuba de hoy, enfrascada en la actualización de su modelo económico. Como también nutre su encargo con las más nobles y legítimas aspiraciones del hombre del siglo XXI, en permanente apuesta y compromiso con la vida.